La Federació Hotelera de Mallorca i l'agrupació de cadenes hoteleres consideren que no és viable tornar a obrir els hotels. Diuen que han rebut la notícia amb molta preocupació i és que, segons defensen, el pla de desescalada no explica com reobrir aquests establiments. Diuen que són necessàries eines en l'àmbit sanitari, laboral i també econòmic. No tenemos conectividad aérea. Nos falta los protocolos avalados por las autoridades sanitarias. No tenemos, tenemos todavía sin resolver la ampliación de los ERTEs. Nos falta el refuerzo de las medidas financieras de apoyo específicas para las empresas del sector. Todas estas condiciones lo hacen inviable. Somos conscientes que el turismo es el sector más afectado y por ello hemos firmado dos acuerdos marco con los agentes sociales, uno en Baleares y otro a nivel nacional, para minimizar los efectos devastadores que ha provocado y seguirá provocando esta crisis sanitaria hasta llegar a la normalidad. Acuerdos que seguimos esperando respuesta por parte del Gobierno.